Bienvenidos una vez más a nuestro programa En Defensa de tu Salud, como saben ya, un programa dedicado a traeros información veraz sobre sustancias, productos y tecnologías que pueden suponer un riesgo para vuestra salud y la de nuestro medio ambiente. Un programa donde sin duda tenemos que traer y traemos científicos, profesionales, periodistas, técnicos y otras profesiones muy interesantes, independientes, donde con conversaciones y con distintos temas especializados traemos, intentamos aclarar dudas sobre temas específicos que pueden ayudarles a tener una mejor salud. Este tema de hoy, el tema elegido para el programa de hoy, es el tema de los transgénicos, productos transgénicos, y tengo el gusto de presentaros, están con nosotros en este programa, Marta Piqueras. Buenos días, Marta, buenos ¿qué tal? Buenos días, Irina. Muy bien. Marta es bióloga y es representante técnica de medio ambiente de COAC, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Irina, muchas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros. La verdad que el tema que estáis desarrollando es un tema que desde mi organización profesional agraria, la que represento, consideramos un tema muy importante. Decir, bueno, pues que COAG es una organización profesional agraria, es la mayor ahora mismo que hay en España, representa a agricultores y ganaderos. Y lo que hacemos es defender y luchar los intereses del sector agrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el tema de transgénicos, como por eso os hemos invitado, es bastante importante. ¿Por qué es importante desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos? Efectivamente, nosotros desde COAG defendemos un modelo social de agricultura, donde podemos englobarlo como un modelo de agricultura sostenible y familiar. Uh-huh. Esto incluye, bueno, pues que defendemos la producción de alimentos sanos en unas condiciones de calidad aceptables, uh-huh, correctas, elevadas y sobre todo siendo respetuosos y equilibrados con el medio ambiente, uh-huh, y sobre todo conseguir una renta digna para los agricultores. Uh-huh. Entonces, en el caso de los transgénicos, de la utilización de organismos modificados genéticamente, uh-huh, rompe con este esquema que nosotros defendemos. Sí, porque cuando dices seguros, que imagino que, como estás comentando, la seguridad, digamos, afecta en toda la línea, tanto de producción o de cultivo de esos productos y después de consumo para el consumidor. Uh-huh. Es decir, los transgénicos se podrían considerar, por lo tanto, un producto que no alcanza los niveles de seguridad que desde vuestro punto profesional son adecuados ni tanto para cultivarlos ni para consumirlos. ¿Es así? Efectivamente. Nosotros decimos que los productos modificados genéticamente o transgénicos, uh-huh, no están cumpliendo el principio de precaución. Cuando hablamos de principio de precaución es la aplicación de determinadas medidas de protección ante una duda, uh-huh, razonable en cuestiones de seguridad, sobre todo también al medio ambiente y, uh-huh, a la salud. Y en el caso de los transgénicos nos ocurre. Uh-huh. Nos encontramos un montón de situaciones respecto a los transgénicos que nos hacen establecer y crear incertidumbres. Uh-huh. Y es así como nosotros lo transmitimos. Lo transmitís. Nosotros hemos ido a la calle a preguntar realmente qué son los transgénicos. Vamos a ver en un momento qué dice la gente de la calle, qué sabe, y vamos a continuar. De acuerdo. Sé que debe de ser algo para un tipo de personas que no pueden tomar otros distintos. Pues lo sabía, no sé qué ya qué es. Y lo que se cría sin abonos, sin cosas de estas, ¿no? Naturales, digo yo. Transgénico no. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Sí, lo que ves es que no te lo puedo definir, pero sí sé lo que es, o sea, son productos que no están, ¿cómo te lo explicaría? Es que me he levantado a las 7 esta mañana, ¿sabes? Que no están tratados de un modo químico, con abonos, algo así es. Pues como vemos, Marta, es casi lo opuesto de lo que realmente es, ¿no? La gente dice que son productos que a lo mejor incluso son más seguros o que no están tratados químicamente.
Realmente es un poco sorprendente, o a lo mejor para digamos, la sociedad en general no es tan sorprendente. Tú eres bióloga y desde el punto de vista científico, ¿qué significa exactamente un transgénico? Mira, Irene, un transgénico es un organismo, es un ser vivo, en el cual se ha introducido un gen, un material genético, para que desarrolle una característica que en condiciones normales no lo desarrollaría. No lo desarrollaría. Y hay un ejemplo que es muy claro. Vamos a ver, los genes hace que nosotros tengamos estas características, pues que tengas el pelo moreno, que tengas los ojos claros. Los genes conforman lo que somos y nuestras propiedades. El problema es que cuando un organismo modificado genéticamente, lo que se le hace es introducir un gen, una característica que es ajeno a él, y que puede provenir de otras especies. En este caso, los cultivos modificados genéticamente han sido introducidos un gen, por ejemplo, de una bacteria, algo que en condiciones normales no ocurriría. En condiciones naturales, las modificaciones genéticas forman parte de nuestra evolución. Claro, gracias a las modificaciones de los genes, bueno, pues hemos conseguido superar determinadas enfermedades, o somos más fuertes, o más resistentes, o bueno, tenemos innumerables características innatas al ser humano gracias a los genes. Claro. Pero en este caso de los transgénicos es una modificación totalmente artificial, con el peligro que esto conlleva. La naturaleza es grandiosa, gracias a Dios, es grandiosa, pero es imprevisible. La introducción de estos genes, según nos cuentan las compañías que desarrollan estas tecnologías, son genes que están muy controlados, que se han hecho multitud de experimentos, pero la naturaleza es imprevisible y no sabemos a largo plazo qué efectos va a tener primero para la salud estos productos, para la salud y para el medio ambiente. Y para el medio ambiente, está claro. Estábamos hablando de, o sea, esto se puede, lo que son los productos genéticamente modificados o transgénicos, se están aplicando a semillas o, como decíamos, a soja, a maíz. ¿Cuáles son los productos modificados transgénicamente que están permitidos hoy en día en general? Luego hablaremos concretamente en España. Y esto también ocurre con animales, además, ¿verdad? Efectivamente. Hay que diferenciar diferentes tipos de transgénicos. Uno primero es lo que se permite cultivar a nivel europeo, a nivel de España y luego a nivel, bueno, pues del resto del mundo. Y luego también existe otra versión que son los campos experimentales. Y luego, bueno, pues tenemos ejemplos de experimentos transgénicos con animales que no están hechos en la Unión Europea, sino que son en los países pioneros de estas tecnologías, como puede ser Estados Unidos o Brasil. Entonces, en el caso de la Unión Europea y de España, hay multitud de productos transgénicos que son autorizados en su entrada en alimentos, donde podemos encontrar la soja, podemos encontrar el maíz. El maíz y la soja. Estos productos llegan perfectamente a nuestras, algo tan simple como nuestras galletas o nuestras papillas de los niños. Y luego, a nivel de España, se pueden cultivar, porque así lo decidió la Unión Europea, un maíz concreto que se llama MON 810 y una patata que se identifica como patata Amflora. Esta patata inicialmente no va para consumo humano, va para industria porque entre sus características, entre este gen que te he comentado con anterioridad, parece ser que produce una sustancia que ayuda a favorecer en la producción de plásticos. O sea, que realmente no es para consumo humano. Eso es lo que inicialmente está autorizado. Pero ¿quién nos dice que esa patata modificada genéticamente no va a ir para consumo animal? Claro. Consumo animal, posteriormente en la cadena, va a acabar en consumo humano. Y cuando hablamos de la seguridad, porque lógicamente, digamos, las compañías pioneras, como dices, en Estados Unidos, en Brasil, que empiezan a trabajar en los laboratorios y a experimentar, porque realmente son tecnologías de biotecnologías de experimentación sobre productos, o en este caso organismos, que se supone que van a aportar algo positivo al mercado. ¿Qué dice la ciencia independiente y cuáles son los efectos que se están recogiendo desde la ciencia independiente, es decir, ciencia que no está sponsorizada o ligada a la industria?
que son los efectos de los animales, por ejemplo, alimentados con estos productos? Mira, primero decir que actualmente y las variedades que están autorizadas y que se pueden entrar, que pueden entrar en nuestro país o en la Unión Europea, independientemente de los experimentales, que si luego lo tratamos después. Inicialmente estas variedades no aportan ninguna calidad nutricional. Bien. Por lo cual, los esfuerzos de estas compañías biotecnológicas no van más dirigidos al consumidor, pero sí van dirigidos al agricultor, porque estas variedades que tenemos actualmente van o intentan que haya una mayor rentabilidad de estos cultivos. Entonces, o sea, que es desde el punto de vista económico realmente. Claro, por lo económico. Que se han hecho estos. Efectivamente, no hay nada que aporte nada. O sea, no hay una. Ahora no mismo, el maíz de este mono 810 que te he comentado no aporta ninguna calidad nutricional al consumidor. Únicamente se trata de una planta que han insertado un gel que desarrolla una toxina. Cuando el taladro, que es una enfermedad o es una plaga del maíz, va a morder este tallo, directamente este insecto muere porque al morder. Al taladrar el este se ha tragado la toxina, ¿no? Entonces, simplemente lo que te intentan decir es que con estas variedades, estas plantas pues provocan mayor rentabilidad, vas a producir más, pero se ha visto experimentalmente que esto no ocurre siempre. Incluso en las primeras o las segundas etapas cultivos, o cultivos, sí se mantiene. Pero al cabo de 3-4, según experimentos que hay, que ahora hablaré sobre la investigación independiente, han visto que no es así, no es ni rentable, y al cabo de 3-4 generaciones, estos insectos que han ido a morder han desarrollado resistencias, por lo cual ya por mucho que muerdan, han creado, la naturaleza ha hecho su efecto. Entonces, claro, un poco como los antibióticos, que está pasando, que se está generando una resistencia. Efectivamente, ocurre esto. O sea, está haciendo que, digamos, que el insecto que realmente antes estaba... El dianal, que lo llamamos... Se está volviendo más fuerte y de hecho, no se está resolviendo el problema. Efectivamente. Tampoco. Y bueno, luego el problema que hay medioambiental, que estos restos de la poda con este insecticida natural, porque han metido un gen de una bacteria, se quedan los restos del suelo, los restos de poda, por lo cual puede afectar a mariposas y puede a insectos, a antofauna que hay en el suelo, por lo cual existen unos riesgos. Claro, cuando las compañías biotecnológicas ofertan este producto, son ellas mismas las que desarrollan los experimentos. Entonces, ellos mismos, con científicos, como has dicho antes, patrocinados o sponsorizados por ellos, realizan estos experimentos, y ese informe es lo que llega a la Comisión Europea o al gobierno español en este caso para decir, este producto es seguro. Claro, aquí se nos surgen nuestras dudas. Claro. En el caso de informes o estudios respecto a la salud de los transgénicos, no hay ninguna obligación a los planes de seguimiento en el Estado español que obligan a hacer un estudio sobre los efectos de la salud de los transgénicos. Por lo cual aquí ya encontramos una pequeña laguna, bueno, una gran laguna al respecto. Luego, hubo un estudio por parte de una universidad francesa, un profesor en genética y además un experto en daños tóxicos, en el cual había conseguido por una orden judicial que estas empresas biotecnológicas le consiguieran dar esos informes sobre efectos en la salud la que seguridad. No hacen público, porque ellos lo hacen. Y vieron que había muchísimos fallos en cuanto a técnicas, y que habían encontrado resultados que daban lugar a pensar que estaban provocando efectos a la salud. Sí, de hecho... Una incertidumbre. Lo que podemos decir es que generan incertidumbre. Sí. De hecho, quería llamar la atención sobre un punto, porque efectivamente con químicos me parece que hay un periodo mayor para ver si científicos independientes pueden ver los efectos de las sustancias químicas que se introducen en el mercado. Pero con transgénicos, por lo visto, por ley, no se pueden hacer experimentos, por ejemplo, en ratas por más de 3 meses, que no es suficiente tiempo para el científico independiente de una universidad que no está sponsorizada por una industria como Monsanto para llegar a unas conclusiones realmente 100% seguras para asegurar si esto es seguro tanto para el medio ambiente como para la ciudadanía. Este profesor de la universidad, el doctor, lo que denunciaba era que no había experimentos sobre la salud de más de 90 días. Exacto, 3 meses. Entonces,
Entonces, vamos a ver si un tóxico, en este caso un análisis de riesgos de la salud de un tóxico, o nos vamos a poner bueno, pues radiación nuclear, se ve enseguida, los efectos a largo plazo de un transgénico no pueden verse con 90 días. Claro. Además, de hecho, porque también el espacio de investigación, digamos, es que tiene que ser suficientemente largo para ver cuáles son los efectos en los animales. Y también es el problema del científico independiente el poder acceder a esos estudios de las compañías. Hay muy pocos, hay muy poca investigación independiente. Uh-huh. Normalmente porque, bueno, nos movemos en un mundo globalizado donde las empresas biotecnológicas son muy pocas y tienen muchísimo poder. Uh-huh. Participan en un montón de paquetes de holding y demás que pueden controlar. Y este es el riesgo, que la alimentación y la capacidad de alimentación y de producir alimentos quede en manos de unas pocas compañías. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. ¿Y tú crees en general, ahora vamos a ver la segunda pregunta que hemos hecho en la calle sobre tóxicos, ¿tú crees que en general la gente sabe si está consumiendo transgénicos o no? No. No se sabe y sobre todo por el etiquetado. Uh-huh. Desde la Unión Europea tenemos unas directivas y unas normativas sobre el etiquetado de transgénicos. Uh-huh. Y no es nada clarificador. No, y aquí se pierde la capacidad de elección de un consumidor a consumir un producto libre de transgénicos o no. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho la gente en la calle. Acuerdo. Vamos a ver. Sí, casi todos. Pues lo que se vende es casi todo eso. La natural es poco. O sea, que no tengan todo eso que tienen. Yo creo que no. Creo que no. Porque no he prestado atención a esta situación de alimentos. Yo creo que no. ¿No? Yo lo que no sé, chicos, es que no le doy mayor importancia. Porque nos van a volver locos con unas cosas, con otras. Pues ya está, se lava bien toda la verdura y todo, y lo que sea será. Yo no soy cocinera ni ama de casa, o sea que yo como lo que me dan en el restaurante. Es que me parece que todo eso es una estupidez que lo hacen las marcas, como por ejemplo se ha demostrado después que lo de la soja, las bebidas de soja, no son lo interesantes que en principio, que te dice la publicidad. Yo no creo nada de lo que dice la publicidad porque estudié esa carrera y es todo mentira. Entonces no me preocupo de si compro un producto transgénico o un producto biológico o un producto ecológico o un producto tal. Me parece que no, a no ser que vivieras utópicamente en el campo, tuvieras tu propia huerta, abonaras tú tus cosas, tu propia vaca, mataras tu vaca, el cerdo, etcétera, entonces sí, pero cuando ya hay cadenas de distribución y sistemas, no creo nada. Pues como vemos, Marta, en general la gente yo creo que sí que asume que existe un riesgo comprando determinados productos, como dice la última entrevistada, a no ser que te cultives tus propias vegetales en la huerta, tengas tu propio ganado. ¿Tú crees que hay posibilidades reales para que el gobierno introduzca medidas de seguridad respecto a salud pública que no sean tan difíciles? Es decir, por ejemplo, en Europa, ¿cuántos países en la actualidad han prohibido el cultivo de transgénicos? Cada vez el movimiento en la Unión Europea, estas incertidumbres que te he comentado con anterioridad, están tomando peso. Uh-huh. Y existen informes tanto, bueno, pues del gobierno alemán, también hay informes de institutos o de entidades importantes de países, como Francia además, en el cual están estableciendo incertidumbres respecto a los transgénicos. Uh-huh. Entonces, actualmente tenemos unos 9 países de la Unión Europea que no quieren transgénicos, que ellos no cultivan transgénicos en sus espacios. Uh-huh. La entrada de productos transgénicos es más complicado porque tenemos detrás la Organización Mundial del Comercio y ningún país actualmente puede presentar una oposición clara a un producto, teniendo en cuenta con las presiones que hay de comercio. De estos 9 países, aproximadamente unos 5 han prohibido esta patata que te he comentado que se cultivó. No, en España todavía no se está cultivando de forma, pero sí se autorizó por parte de la Unión Europea a que se pudiera cultivar. Uh-huh.
Fue un hito porque hacía unos 6-7 años que la Unión Europea estaba cerrando en banda cualquier tipo de cultivo, uh-huh, y esto fue un varapalo, la verdad, que permitieran este cultivo. Uh-huh. Pues como te he comentado, estos 5 países se han negado en rotundo a la entrada de esta patata. España no se ha pronunciado en cualquier momento. Un momento dado, perfectamente se puede cultivar. Incluso de estos 5 países, 3 países han denunciado a la Comisión Europea por la autorización de esta patata, porque consideraran que los riesgos no podía asumirlos. Que son factibles. Efectivamente. Efectivamente. Y detrás de todas estas, digamos, políticas de seguridad, existe lo que se llama, bueno, el principio de precaución. Uh-huh. Que determinadas agencia de Medio Ambiente Europea, instituciones y organismos públicos europeos, están diciendo, señores, de verdad, existen tecnologías, sustancias, productos que pueden suponer un riesgo. Ante la incertidumbre de que ese riesgo sea o no concretamente, porque no haya una certeza de que el 100% de la comunidad científica asegure que existe un riesgo, sí se exige aplicar por la Convención de Río el principio de precaución. Y por el principio de precaución se exigiría desarrollar, diseñar políticas que efectivamente excluyesen esas tecnologías, productos y sustancias que pudiesen suponer un riesgo para la salud. ¿Cuál es la posición de España en este sentido? ¿Por qué España, y sobre todo vosotros como representantes de muchísimas cooperativas y de muchísimos agricultores en España, ¿por qué crees que España está diciendo que sí y ha dicho que sí al cultivo de transgénicos? Bien, la posición de los últimos 10 años o 15 años, ya independientemente del color del gobierno que hubiera, siempre ha sido a favor de los transgénicos. Es más, pues están autorizando variedades para cultivo, también los campos de experimentación se permiten. Lo que nosotros pensamos es que el gobierno español está anteponiendo los intereses de la industria, uh-huh, a lo que realmente están pidiendo los consumidores o una parte de los consumidores y los productores. Aunque ya hemos visto en las entrevistas, que también es el tema de los transgénicos es un tema muy complicado, uh-huh, sobre todo porque es muy complicado de entender. Uh-huh. Yo creo que cualquier temática relacionada con la ciencia no llega a todo el mundo, a todas las escalas de la población. Cuesta mucho entenderlo. Pero yo lo que creo es que realmente al consumidor le interesa saber lo que consume. Por supuesto. Entonces, le interesa saber, y yo creo que, aunque lo hemos visto, a mí me da igual consumir, como hemos oído, sí, ¿no? Sí. Me da igual consumir. Yo creo que realmente nos interesa. Y, personas con niños, yo por lo menos a mi hija le intento cuidar su alimentación y ver lo que le doy. Y entonces, yo creo que existe un interés con lo que consumimos. El problema que te comentaba antes del etiquetado, si saben qué consumen o qué no consumen, la Unión Europea nos dicta que productos que tengan transgénicos en una cantidad inferior a 0,9% de su cantidad, o sea, de su conjunto total, del conjunto total, no tiene que estar etiquetado. O sea, que pueden tener un producto, puede tener un 0,9% de transgénicos en su composición, de lo que sea, soja, maíz, estamos hablando desde un paquete de galletas hasta la leche que te he comentado, de leche en polvo, la leche de los bebés, las papillas, los potitos cuando meten soja o algún tipo de gelizante o algún tipo de maíz o todo eso puede llevar cantidades a 0,9 inferiores, o sea, no tiene por qué tener etiquetado. No tiene por qué ser etiquetado. Por lo cual, aquí lo que nosotros decimos es, primero, como consumidor, no tengo capacidad de elección. Correcto. Si yo quiero un elemento, yo quiero darle a mi hija una papilla o le quiero dar unas galletas que estén libres de transgénicos, porque así lo creo y es porque me he informado y porque creo que hay un riesgo. Efectivamente. Y yo quiero no puedo elegirlo. Lo único que podría elegir es cuando están etiquetados como ecológico. Uh-huh. Productos ecológicos, porque en la normativa de producción ecológica sí que excluye. Excluye los transgénicos. Entonces, la única manera de que yo pueda asegurar esto es, ¿y por qué pierdo yo como consumidora esa capacidad de elección? Claro que sí. De hecho, el papel de los consumidores aquí realmente es importante y por eso yo soy muy consciente y quiero
que queden la información que estamos dando aquí a vosotros, al consumidor, que quede muy claro. Como estábamos diciendo, existe un riesgo, y existe un riesgo patentado y cerciorado por la ciencia independiente, diciendo, señores, animales que están consumiendo transgénicos tienen, de hecho no lo hemos comentado antes, pero sí antes de la entrevista. Esa es otra cosa, animales alimentados con piensos transgénicos no, tampoco están etiquetados. Tampoco están etiquetados. Tampoco están etiquetados, por lo cual no sé si ese filete de ternera o ese filete de cerdo ha sido alimentado con piensos transgénicos. No. Lo desconozco, además no podréis saberlo durante toda la cadena. Saber. Que eso tampoco se han hecho experimentos sobre cuánto va a ser el efecto en el humano, que normalmente es el que está más arriba de la pirámide de la alimenticia, van a ser los efectos reales. Pero si nos vamos a lo que estábamos diciendo, el papel del consumidor, si existe un riesgo porque la comunidad científica ha hecho suficientes, dice que no hay suficientes pruebas de la seguridad de estos alimentos, de estos productos, sean tanto animales como vegetales. Y si efectivamente el consumidor tampoco tiene acceso a esa información, porque ni en el paquete de galletas lo puede poner, ni en la papilla, ni en los potitos, ni en muchas otras, por no decir alimentación, pan de molde, etcétera. Efectivamente, etcétera. Todo lo que pueda llevar un cereal, que pueda llevar maíz. Exacto, que cualquier, es muy amplio, son muchísimos productos. En ese caso, el consumidor lo único que podría hacer es derivar su demanda al producto ecológico que sí. Que le garantiza que no tenga productos transgénicos. Y entonces, como digo, el papel del, por ejemplo, del agricultor, desde el punto de vista del productor, como, como decíamos, ¿qué riesgos hay de cultivar un año soja transgénica, por ejemplo, en las miles de hectáreas que tiene un agricultor en, no sé, en Aragón, por ejemplo, bueno, donde está permitido y de hecho claro, se hace. Claro, como te he comentado antes, el maíz solamente es la única variedad que se puede cultivar en España. La soja, el cultivo de soja, como está en el límite de temperaturas y de condiciones agronómicas, no se cultiva. Sería, por ejemplo, un buen ejemplo el maíz. Vamos a ver, los agricultores que cultivan transgénicos tienen efectos, sus cultivos pueden tener efectos, si quieres los enumeramos, uno de los efectos serían hacia el medio ambiente. Como te he comentado, bueno, pues la producción, ya que se me había ido. El hecho de la producción de transgénicos hace, y nosotros estamos viendo, está provocando, y ya no solamente aquí en España, lo que llamamos la erosión genética. Está haciendo desaparecer determinadas variedades que con toda naturalidad y con toda normalidad se estaban utilizando en España. Es muy complicado encontrar semillas tradicionales porque, en primer lugar, estas empresas biotecnológicas tienen tanto poder en casas de comercialización. Una de las medidas que han hecho ha sido comprar pequeñas casas semilleras para bien quitarlas del mercado o bien que sean ellas las mismas que comercializan estos para productos. Para monopolizar, digamos, que puede provocar estos cultivos transgénicos es la desaparición de variedades. De por variedades lo cual está de maíz. De maíz. De maíz. La gente a lo mejor no lo sabe. Hay varias. Efectivamente. Y en el caso de México, que es una que en el caso de México, bueno, pues han desaparecido muchísimas variedades tradicionales de pueblos indígenas. En los cuales, bueno, pues la utilización de maíz para hacer un montón de alimentos artesanales, se han encontrado que ya no encuentran semillas para estos maíces tradicionales que llevan durante siglos. O sea, que las especies autóctonas, por ejemplo, tanto en España como países que llevan cultivando el maíz milenios, como es México y toda la parte de Sudamérica, se está viendo, digamos, de alguna forma, viendo afectada por la producción masiva de semillas transgénicas de cultivos masivos. Efectivamente. ¿Porque por la polinización? Es que ese es un problema. Por ejemplo, tenemos un maíz transgénico. Una de las características de un maíz transgénico, que también puede ser, es que es resistente a herbicidas. Esto no lo he explicado antes. Ha comentado antes lo del taladro que va a morder a la planta de maíz y este muere. Bueno, pues otro evento que también comercializan las casas biotecnológicas con los cultivos transgénicos es que son resistentes a las malezas.
Entonces, el agricultor cultiva este maíz y, claro, tiene malas hierbas. Entonces, la misma compañía biotecnológica le facilita un herbicida que mata todo lo demás, pero permanece su planta de maíz. El problema de esto es que estas malezas, la naturaleza, como antes he dicho, es imprevisible. Estas malezas al final acaban resistiendo y se acaban cruzando con el resto de las otras plantas silvestres. Por lo cual, al cierto tiempo, lo que se provoca es una supermaleza. Es una maleza resistente ya absolutamente a todo. Otro problema que tenemos con los transgénicos son lo que tú has comentado antes, la polinización cruzada. Se están dando casos en Aragón, que como tú bien has dicho es la comunidad autónoma donde más maíz se cultiva junto con Cataluña, que han encontrado en sus producciones maíz ecológico en este caso, porque se sabe que es maíz ecológico porque necesitan unos controles y unas pruebas, ¿no? Unas pruebas. Y entonces se han encontrado que maíz recogido en ecológico se han encontrado contaminados con maíz transgénico. Esto significa que bien o una semilla transgénica o bien ha habido una, o bien se ha metido y se ha metido en el cultivo o bien simplemente el polen por polinización porque un pajarito lo lleve, porque el viento, hay 5.000 causas por las que puede ocurrir, se ha metido dentro de ese cultivo. El problema está que para ese productor de ecológico que ha tenido que hacer una serie de condiciones, efectivamente, porque no es lo mismo producir en convencional que en ecológico, claro, lleva un coste superior, tiene unos gastos de producción mayores, ha perdido su certificación de ecológico por haberse encontrado este... cercano, a lo mejor, a este cultivo transgénico. O sea, que el problema está en que este agricultor contaminado, ¿a quién denuncia? Claro. ¿A quién denuncia? ¿Dónde voy a pedir responsabilidades? ¿A mi vecino que me deja muchas veces la maquinaria, el tractor? Normalmente son comunidades pequeñas, son cerradas. ¿A quién tú estás cultivando transgénicos? ¿Eres tú el dedo acusador? Claro. Es muy complicado y sobre todo porque nuestro sistema de responsabilidad civil no cubre ahora mismo. Supuestamente una persona que está cultivando transgénicos lo está haciendo acorde con la ley, por lo cual si está haciendo las cosas correctas yo no puedo denunciarle. Pero claro, hay un daño. El tema es, como decíamos, que no es tanto si se hace o no se hace, sino si la ley está bien diseñada. Efectivamente. Porque si la ley no está bien diseñada, se están haciendo actividades que efectivamente son un peligro, pueden suponer un peligro para la salud y para el medio ambiente, ¿verdad? De todas formas, la última pregunta que hemos hecho en la calle era sobre si la gente sabe y conoce que España es uno de los... es el país que a mayor escala está produciendo... está cultivando transgénicos en Europa. La gente en general, ¿tú crees que lo sabe? La gente en general no lo sabe, ¿verdad? Sí. Hemos ido a la calle y hemos preguntado y vamos a ver también la opinión de cuál es la percepción y si les parece correcto o no. Vamos a ver. Pues si no son beneficiosos para la salud, es una equivocación que se esté vendiendo esos productos en España y además es el único país que lo hace. No estoy de acuerdo. Eso es una tragedia, no debería ser así. No debería ser así, deberíamos poder comer productos frescos, saludables para nosotros, ¿verdad? Y que realmente aporten algo a nuestra salud, no productos que nosotros no sabemos qué efectos puedan tener en el futuro. Dicen tantas cosas los científicos, hijo mío, que si hiciéramos caso a todo lo que nos dicen, nos volveríamos locos. Pues será mejor porque hay más cantidad, digo yo, no lo sé. Bueno, España, yo no sé casi de eso. En España se cultiva todo bien. Como dicen el pepino que está dañado y mentira, que no está dañado porque a nadie le ha hecho daño aquí. Toda la producción de España ha sido buena. Como lo de Almería, que yo he vivido en Almería, esos productos son muy buenos. Son productos buenos, los productos españoles. Sí. Pues me parece mal y por eso hemos tenido ahora el problema que nos han creado los señores alemanes, encima culpándonos de algo de lo que no tenemos nosotros la culpa para nada. Y haciendo que nuestros pobres agricultores tengan un gran déficit y un gran problema. Pues como vemos, Marta, hay una pluralidad de opiniones, ¿no? En general la gente efectivamente opina, como decía la tercera entrevista desde el final,
que efectivamente deberíamos o debería el Estado proteger a la población y ofrecer o crear el marco jurídico y legal para ofrecer productos que sean saludables y sanos para la población. También hay divergencia de opiniones. Si creyésemos a todo lo que dicen los científicos nos volveríamos locos. Efectivamente, como sabemos, hay una parte de científicos independientes que están diciendo una cosa y muchas veces científicos no tan independientes, muy influenciados por los intereses industriales y económicos, están diciendo otras. Eso realmente es muy complejo. Como estábamos diciendo, nosotros estamos intentando traer científicos independientes, profesionales como vosotros, organizaciones que están intentando velar por los intereses de la población en general y en este caso, como vosotros, por los productores, agricultores, ganaderos, ¿verdad? Pero esto me lleva siempre a una duda de responsabilidad, ¿verdad? Cuando, en general, las compañías que cultivan transgénicos, que son multinacionales, ¿son realmente tan poderosas como para poder influir al gobierno o a los gobiernos, tú crees, en general, instituciones públicas, internacionales, europeas? Y realmente lo has comentado antes, ¿tú efectivamente crees que se está poniendo el interés comercial e industrial por encima del interés y de la seguridad de los ciudadanos? Efectivamente, Irina, efectivamente. Es más, desde COAG lo que nosotros defendemos, tenemos un compromiso con la sociedad, con los consumidores, que es la producción de alimentos sanos, nutritivos y que sean acordes y en equilibrio con el medio ambiente. Y en el caso de los transgénicos, nosotros no podemos asegurar, no podemos asegurarlo. Y es tal la incertidumbre que entonces, en este caso, en el caso de COAG, es un rechazo. Profundo por no poder asegurar. Tristemente tenemos varias crisis alimentarias que ha azotado al sector agrario, sin recordar lo de las últimas semanas con el problema y el caso del pepino, en el cual, bueno, pues siempre se tiene que poner en tela de juicio muchas veces el dedo acusatorio a los productores, cuando realmente los productores están cumpliendo acorde con la ley y con lo que se les está poniendo en delante de la mesa para tener que cumplirlo, ¿no? En el caso de España, se está utilizando erróneamente, como que en España los transgénicos están estupendos, son fenomenales y va fenomenal y no hay oposición ninguna. Cuando así nuestros responsables de COAG han ido a Bruselas, se quedan sorprendidos porque luego hay personas, europarlamentarios, decir, lo que nos estás contando nos sorprende muchísimo porque creíamos que en España iba todo fenomenal y maravilloso. Claro, entonces no es cierto, es decir, hay una parte de la población que lo rechaza. También es muy peligroso que se está utilizando a España como un campo de experimentación. ¿Por qué en España actualmente tenemos 76.000 hectáreas de maíz en toda España? Ha descendido ese número en el último año, por lo cual consideramos un dato positivo. Este maíz con esta característica tampoco es una plaga tan extensiva en España como para introducir este cultivo. Entonces, nos da mucho miedo que se utilice a España como un campo de experimentación. Por lo cual, esto nos está indicando que hay una permisividad, que es muy permisible nuestro gobierno y nuestro Estado respecto a los transgénicos. Lo que no entendemos es que si hay unas dudas y si hay una serie de incertidumbres, ¿por qué se da carta blanca o por qué se da este visto bueno? El poder, lo que tú has comentado, el poder de estas grandes. Nosotros creemos que son muy poderosos. Y sobre todo con la evidencia rotunda de que ya 9 países están prohibiendo porque tienen suficiente evidencia científica para cerciorarse o de llegar a la determinación de no aceptar el cultivo. ¿Por qué Alemania no lo está aceptando? Francia no lo está aceptando. Economías punteras que además deberían, digamos, desde el punto de vista económico y agrario, son países que tienen tienen un clima mucho peor, tienen unas condiciones peores para la agricultura, se están negando. Si supusiera realmente un beneficio económico y de salud, lo estarían realmente invirtiendo. No lo están invirtiendo porque están poniendo por encima la salud del medio ambiente y la salud pública por encima de los intereses. Entendemos que hay unos riesgos de salud y entendemos que los consumidores, productores, existen riesgos, hay un riesgo de la salud y medio ambiente, pero ¿a quién beneficia este riesgo? ¿Quién asume este riesgo? ¿Quién está asumiendo este riesgo? Está claro, las compañías biotecnológicas. Nos están haciendo creer, bueno, pues uno de los argumentos que utilizaban eran que iban a solucionar el hambre en el mundo, porque supuestamente estas
plantas o estos cultivos iban a producir más y iban a ser tan rentables. Pero hay que decir que yo creo que, bueno, a año 2011, ¿no? Luego ya en el 2050 las previsiones de población, de aumento de población es mayor. Pero actualmente yo creo que el problema no es de cantidad de alimentos, el problema es la distribución, de los alimentos. Entonces, entendiendo que la producción mundial serviría para abastecer ahora mismo a la población, tenemos un ejemplo que el 75% de los niños desnutridos menores de 5 años del sur están en países con producción con las mayores producciones a lo efectivamente mejor de productos. Entonces no estamos hablando de aumentar la rentabilidad y aumentar la cantidad de producción, estamos hablando de distribución. Entonces utilizan argumentos muy crueles, muy crueles. Sobre todo es interesante entender un matiz respecto a lo que significa vender un maíz junto con el pesticida, ¿no? Si volvemos al caso de Monsanto, como estabas añadiendo, bueno, comentabas antes, Monsanto en esta variedad de maíz está vendiendo una variedad de semilla que solamente es funciona, digamos, con una variedad de pesticida o de insecticida. Que tú le tienes que comprar a la casa. Es decir, tú no puedes comprar las semillas si no le compras el paquete completo. Y luego, no solo eso, sino que además, por lo que he leído, tienes que, si te sobran semillas, tienes que tirarlas y tienes que, es como un contrato casi de vida, y tienes que volver a comprarles el año siguiente. Y además, si tus vecinos se han contaminado genéticamente o han contaminado el maíz, incluso le pueden pedir responsabilidades por si les estás vendiendo. O sea, es un tema muy complejo y matices económicos que realmente están haciendo pues eso, erosionar las comunidades pequeñas, erosionar las comunidades agrícolas, y realmente desequilibrar todo el equilibrio social y económico de las poblaciones. Esto, nos hemos centrado mucho en Europa y en España. ¿Qué está pasando? Porque he leído algo. ¿Qué está pasando exactamente, por ejemplo, con India, con países donde se les está forzando a meter estos cultivos también? Pues es espeluznante los datos. Hay una proporción altísima de agricultores que se han suicidado desesperados porque no han podido, les prometieron cosechas muy abundantes, cosechas con, bueno, el oro, les prometieron el oro, y el problema es que no ha dado esos resultados, por lo cual ellos comprometieron sus producciones para pagar estas semillas transgénicas, que y al verse mucho más caras. Efectivamente, y al verse que no han tenido tanta producción, rentabilidad, o porque hayan tenido pues cualquier tipo de siniestro, una inundación, una lluvia, no han podido pagar a estas compañías. Estas compañías han presionado a los campesinos y a los agricultores de la India, que es un ejemplo, además el dato es espeluznante, y una proporción altísima de suicidios ante la angustia de no poder abarcar estos pagos. O sea que realmente estamos viendo aquí cómo compañías importantes, que me gustaría no acabar el programa sin mencionarlas. ¿Cuáles son las compañías que hoy en día son más importantes a nivel de organismos transgénicos? La mayor ahora mismo es Monsanto. Tiene su sede en Estados Unidos, y la segunda es Syngenta. Syngenta además se absorbieron varias compañías farmacéuticas, donde está Novartis, está Bayer, entonces crearon una gran empresa que es Syngenta. Yo creo que sí que nombrar son Monsanto y Syngenta. Sí. Esas son las compañías. Y digamos que están creando una especie de estructura súper nacional, que están jugando, entre comillas, con las necesidades de los productores locales de varios países, de muchos países en este caso, en el mundo, y están introduciendo y forzando por una parte, hemos comentado muchos temas, pero me gustaría resumirlo, por una parte a no cultivar las especies autóctonas que llevan cultivando desde años, que serían ricas por la biodiversidad y ricas para, digamos, desde el punto de vista nutricional y de calidad para el consumidor. Por otra parte, estas especies, cuando se introducen en el mercado, en el cultivo, además pueden contaminar las especies autóctonas y matarlas, efectivamente, no solo esas especies que desaparezcan e incluso afectar a la biodiversidad, como dices, las malezas se hacen supermalezas o las malas hierbas, ¿no?, que así se llaman. También estos transgénicos contienen elementos que son tóxicos y que pueden afectar a la biodiversidad en el sentido de los insectos, de mariposas, de fauna, digamos. Y luego no solo eso, sino que no solo no están cumpliendo los
las promesas económicas de rentabilidad respecto a un producto que es lógicamente mucho más caro porque lleva una inversión de investigación mucho mayor y por lo tanto quieren rentabilizarla, sino que encima no es posible y no es garantía para los agricultores obtener ese rendimiento financiero. Y un ejemplo, la ha resumido fenomenal Irina, pero un ejemplo es si, ¿por qué no van a estudiar cultivos que tengan cultivos menos rentables simplemente? ¿Por qué no todos sus esfuerzos económicos van directamente al cereal, que es uno de los cereales que más precio tiene en el mercado? Uh-huh. Porque les sale rentable, no se van a ir a por otras producciones, claro. O no se van a ir a por otros cultivos que podrían servir para que determinados países pudieran, bueno, pues abastecerse o demás. No, simplemente es su estrategia. La estrategia es ir a por cultivos rentables. Claro. No se van a ir por cultivos que en el mercado no sean rentables, claro. Por lo cual aquí, que solucionar el hambre en el mundo creo que les importa bien poco. O sea, que realmente esto, lo digo porque hay muchos matices, ¿verdad? Hay muchos, es un tema complejo y es un tema donde, bueno, lógicamente en una entrevista relativamente corta se nos escapan muchos matices, ¿no? Pero yo animo realmente al público a que lea más y a que, en la medida de lo posible, como hemos dicho, resumiendo, se asegure, ¿verdad?, de estos riesgos comprando, por ejemplo, productos ecológicos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es, digamos, es la mejor baza desde el punto de vista del consumidor. Fíjate cómo será que hay ahora mismo cadenas de grandes superficies, uh-huh, que ya están anunciando, uh-huh, que ellos no utilizan productos transgénicos. O sea, que es algo ya que la sociedad, en cierta manera, está pidiendo. Nosotros, como productores, nos adaptamos a las necesidades del consumidor, uh-huh, y de lo que quieren y lo que necesitan. Y lo, ¿no?, que quiere, claro, lo, claro, que necesitan. Y cómo es posible que una gran superficie, uh-huh, ahora mismo esté anunciando en muchísimas spots publicitarios que ellos no utilizan transgénicos. ¿Qué pasa? Les están dando una calidad añadida, o sea, les están, claro, dando un... Porque de alguna forma la sociedad, que muchas veces decimos... Estoy viendo en muchos herbolarios soja, lecitina de soja no transgénica. No transgénica. Y en este caso no tendría por qué estar etiquetado, uh-huh, porque como no tiene, pero tampoco es una producción ecológica. Uh-huh. Entonces ya se están dando cuenta que hay que poner no es transgénica, porque en el caso de un complemento alimentario como es la lecitina de soja, pues yo no sé si la soja viene de Estados Unidos o, claro, viene de dónde, claro, viene, ¿no? O sea, que ya ahora se está utilizando casi el movimiento opuesto para compensar desde el marketing... El etiquetado contrario. Para el etiquetado contrario y subir calidad del producto. Hubo una propuesta a la Unión, uh-huh, Europea, a la Comisión Europea, uh-huh, de etiquetar de forma negativa, uh-huh, los productos y la Comisión Europea no quiso. No quiso. Porque si no, el resto de los productos se quedaban en desventaja. Uh-huh. Pues yo creo que con esto no queda más que añadir. Es verdad que tenemos que animar a la gente a que siga investigando y a que se informe bien de los productos que consume, porque realmente lo que nos interesa aquí es proteger a la población. De todas formas, Marta, muchísimas gracias por tu intervención, por venir aquí, por apoyarnos y de nuevo animo a todos a que estudien más los productos. Ya sabemos, no tanto las etiquetas, porque las etiquetas no siempre dicen lo que contienen los productos, pero bueno, a que gracias a estos programas, gracias a vuestro trabajo, a vuestra dedicación, a vuestra investigación, se lleguen, digamos, a núcleos o a centros de información donde efectivamente se puede crear un entorno más sano para la sociedad y para el medio ambiente. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Y gracias a la labor de COAG, y animo a todos los miembros a que sigan apostando por un medio ambiente más sano. Y a vosotros, como siempre, me quiero despedir dando las recomendaciones que decimos en cada caso concreto. En este caso, ya lo sabemos, desde el consumidor ayudaría muchísimo tanto a vuestras familias como a vuestra salud, por una parte, comprar productos ecológicos que nos aseguran la etiqueta de que no son transgénicos, y además con esto podíais ayudar a que se disminuya la producción de los mismos, que tanto está perjudicando de alguna forma el medio ambiente, la biodiversidad y la naturaleza y la tierra que nos sostiene. Muchas gracias a todos y os espero en el próximo programa.